365 ideas para manualidades con papel y cartón. Y os cuenta un poco ideas para hacer con papel, que tengáis todo tipo de papeles que tengáis en casa, ¿verdad? Para reciclar. Así que nada, vamos a hacer trabajar un poquito. Vamos a hacer unos insectos con papel de plata y con papel celofán. Julia, yo voy a repartir. Voy a repartir la gente. Son estos insectos en papel de aluminio, ¿no? Que es lo que os hemos dado. Yo lo que digo siempre con estas cosas es: aquí encontramos la inspiración, luego cada uno ya que haga lo que se le ocurra, y además encima viendo niños, pues muchísimo más. Se puede ahí experimentar, y esto simplemente es como un punto de partida para hacer muchísimas más cosas. Este libro yo creo que está dedicado para mayores si lo hacen solos, pero si lo hacen con los papás, yo por ejemplo lo he hecho con Julia, que va a cumplir 7 años, y vamos, nos han quedado estos insectos tan chulos, que incluso los podéis colgar por casa, en el árbol de Navidad. O sea, podéis, yo creo que lo cogéis eso de idea y a experimentar. Bueno, esta manualidad es: hay que coger un trocito de papel de plata y hacer una pelotita un poquito alargada. Yo voy a hacer uno un poquito grande. Y vamos a hacer así, una forma como el cuerpo de un insecto. ¿Vale? Hacer así, como una pelotilla un poco alargada. ¿Eh? Bueno, pero voy a hacerlo más grande para que lo vea. Así se ve más de lejos. Luego, aquí te pone que lo puedes decorar, pues eso, con papeles de bombones, con todo lo que se os ocurra que tengáis en casa, cintas de estas de los regalos, lo que sea. Aquí, por ejemplo, pues le podemos enrollar una lana. ¿Veis? Le enrollas una lana y ya te queda pues un cuerpo a rayas de un insecto. Hacemos un nudo. En la lana sujeto las alas. Incluso, ahora si cortáramos esto aquí, pues nos quedan hasta las patitas, si queréis. ¿Tenéis hecho esto de la pelotita? No. ¿Ya? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es coger el papel celofán e inventarnos unas alas. Cogemos. Las podéis luego recortar, esto ya os digo, es el punto de partida para luego que os inventéis lo que vosotros queráis. Ven, Julia, dale de vuelta, hacéis como un lazo. Tenemos ya más o menos hechas unas alitas. ¿Veis? Como si fuera un lazo. Y se lo atamos pues de una manera un poco lo más decorativa que podáis. Los ojitos hacen. ¿Veis? Si se lo atamos a la... Así, pues de una manera muy rápida tienes hecho un insecto. Luego ya os digo, le podéis añadir aquí, pues te ponen que le añadas cuernitos, que le añadas de todo, ojos. Por ejemplo, nosotros teníamos unos ojos de estos de juguete en casa y se los hemos pegado con un poquito de celo. ¿Qué tal vais? ¿Veis? Pues yo creo que ya del cordel lo podemos, por ejemplo, colgar en cualquier lado en casa, en el árbol de Navidad incluso, y te queda divertidísimo. Con papeles de bombones o con lo que queráis.